Patrick Bolliger, gerente de ventas de Nestal en México, está presente en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos para hablarnos sobre el tema de inyección compresión como una nueva alternativa para pared delgada. Patrick, muchas gracias por estar en este evento y por venir a compartir estos conceptos tecnológicos en esta cumbre de innovación. Platícanos sobre la importancia de la inyección compresión para aplicaciones de pared delgada en plástico. Primero, para agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. La importancia de este proceso realmente es para poder reducir todavía más el peso de lo que son los productos de empaque que hoy en día, pues primeramente es para reducir el costo de los empaques y también pues para tener menos menos waste en este mundo, ¿no? Entonces, lo que podemos lograr con la inyección compresión es productos parecidos o similares de peso como lo que existe para el termoformado y poder poder aplicar eso realmente a una tecnología de inyección que hasta ahora era un poco más difícil poder lograr ese tipo de espesores y pesos de la pieza. ¿En qué mercados en América Latina, Patrick, tú ves más oportunidades para este proceso de inyección-compresión? Los mercados realmente que son los que se están mostrando, estos son los mercados de embalaje para diferentes productos como son helados, margarinas, yogurts, charolas, productos desechables como tenedores, vasos de aerolíneas. Estos son los productos que se está enfocando Nestal para este tipo de... para este proceso. Ahora, Nestal siempre ha sido considerada una marca premium en el mercado. Correcto. Y esto, ¿qué penetración les ha permitido tener en México y qué posicionamiento en general tienen con sus productos? Perdón, la tecnología realmente es una tecnología nueva, que ahorita en Europa ya en la conferencia mostré algunos productos que ya están en el mercado en Europa, pero sí ha habido mucho interés por parte de ahorita en Estados Unidos también, y lo que es Latinoamérica ahorita se nos están acercando mucho a esto para poder lograr eso. Nosotros pensamos que sí va a tener una buena penetración por la consecuencia de la reducción de costos y de peso de las piezas. Con base en lo que has podido ver aquí en esta cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ¿qué inquietudes has podido recopilar tú de la audiencia? Las inquietudes realmente también es enfocadas a que ahora se pueden utilizar materiales PET. Hablando del PET, sabemos que en este mundo el PET pues es uno de los materiales que más, más se ve por todos lados por la cuestión de la botella, ¿no? Y se vende también, se utiliza mucho el reciclado. Entonces el consumidor está enfocado a reciclar el PET ya por forma más natural que reciclar un polipropileno. Con este proceso vamos a poder lograr productos de pared delgada de PET que van a ser de costo-beneficio, van a tener un impacto y se va a poder meter dentro de la misma cadena de reciclado como son las botellas de refresco, de agua, de productos de PET. Ok, y entonces en general en la cumbre, ¿cuál es el sabor de boca que tú te llevas con lo que ya me platicas y las inquietudes que has tenido y lo que tú mismo has observado, vaya, de lo que se ha vivido en este evento? Realmente que es el interés de que muchas personas no conocían este proceso por no ir a las ferias que son enfocadas más a lo que es inyección de plástico, y yo creo que esto les abre un poco mucho la mente. Hay personas que no lo conocían y que pues realmente se han interesado mucho en este proceso para poderlo aplicar en sus empaques o en ciertos empaques que tienen que en termoformado no les puede dar a veces la calidad, la reproducibilidad que da la inyección de plástico. Patrick, normalmente la gente va a las ferias, ve las máquinas, ahí está disponible la tecnología, pero tal vez no tenga la oportunidad de tener, valga la redundancia, este networking que en este tipo de foros sí tiene. ¿Tú crees que eso es importante, que se requiere en el mercado mexicano para que tecnologías como las de Nestal tengan un entendimiento mayor, sobre todo enfocados a la parte aplicativa? Definitivamente sí, definitivamente yo creo que esto fue un suceso que ustedes realizaron este primer evento de embalaje, porque nosotros la conocemos pero del lado de Preformas. Estamos enfocados mucho a Preformas, lo que es la Latin American PET, okay, que se ha hecho ya desde hace 5 o 7 años y que realmente junta toda la industria en unos foros o conferencias así donde se muestran nuevas tecnologías y siempre están al tanto de la tecnología.
¿sí? Entonces pienso que en el envase esto va, pues, va a avanzar mucho en que toda la industria esté igualmente informada de los avances que hay, sin tener que estar asistiendo a ferias específicas, que a veces no es el ramo de ellos o no pueden ir por cuestiones que están muy lejos, la CAE en Alemania, la NP en Chicago, ¿no? Okay. Perdón, en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Tú algo que quieras agregar al respecto? No, realmente, pues general. Espero que se puedan seguir este tipo de conferencias, porque realmente creo que van a tener todavía más más audiencia la próxima vez, y pues esperemos que podamos también participar la próxima vez. Nosotros también esperamos que nos sigan apoyando y sigan incorporándose a este evento en futuras ediciones, porque realmente hay una gran aportación de valor, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Muchísimas gracias, Patrick, nuevamente. Gracias a ustedes. Pues bueno, Patrick Bolliger, el ex gerente de ventas de Netstal en México, que estuvo presente también aquí en esta cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Sigan pendientes. Estamos...